días y bienvenidos a Escuela de Karate Online. Y hoy toca Brico Karate, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un Makiagi Kyu, ¿vale? O cacharro, como lo suelo llamar en los vídeos, pero bueno, el nombre oficial es Makiagi Kyu. Y es un aparato de Hojo Hundo tradicional, ¿vale? Para trabajar muñeca y antebrazos, para nuestros golpes, a la hora de golpear, que no se nos tuerzan las muñecas, ¿de acuerdo? Para fortalecer. Este lleva, tiene un montón de años hecho, es súper cutre. Es un palo con un agujero, un trozo de cable, de no es el rígido, es el semirrígido, el flexible, ¿vale? Es un cable manguera de 2x1.5 parece. Pero bueno, que ha aguantado súper bien todo este tiempo. No pienso cambiarlo. Y vamos a hacer nuestro Makiagi Kyu, ¿vale? Vamos a necesitar un taladro, un palo. Si le ponéis una arcallata y le ponéis un tornillo para que la cuerda no resbale cuando vais enrollando, sería funcional igual. Lo digo por si no tenéis un taladro, siempre os tenéis que buscar la vida, ¿vale? Los karatecas tenemos que ser bastante versátiles también, adaptarnos al entorno y a todo. Combate no es siempre igual. Y un adversario tampoco. Entonces, si no tenemos un taladro, tenemos que buscar una opción para que la cuerda no se resbale cuando estamos enrollando y desenrollando, ¿vale? Y nada, hacemos un agujero, yo ya lo he hecho, ¿vale? Más o menos por el centro, con una broca de madera. Y vamos a necesitar cuerda, yo he utilizado de paracord, pero puede ser cualquier otra, ¿vale? Quemaremos los extremos, los dos extremos, y os voy a enseñar dos maneras de hacerlo. Una, la tradicional, y otra que se me ha ocurrido, ¿vale? Voy sin guión. Normalmente mis vídeos los hago sin guión. Voy haciendo y voy explicando según me acuerdo de algo, ¿vale? Haremos un doble nudo. Pasaremos la cuerda y hacemos un doble nudo, ¿vale? De esta manera. Nos queda el extremo este de la cuerda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como en el tradicional, vamos a pasar la cuerda por el agujero y vamos a hacer un doble nudo. Y de esta manera tenemos nuestro Makiagi Kyu tradicional preparado para trabajar antebrazos y muñeca, ¿vale? Vamos a por la siguiente manera, que esta os molará más. ¿Por qué? Os he hablado de hacerlo si no tenéis taladro, ¿vale? Una arcallata. Y se me ocurría también que digo, vale, y si alguien no se quiere comprar una pesa para hacerse un disco, para hacerse uno tradicional, no son muy caros, ¿eh? Pero bueno, si alguien no tiene acceso a uno o no puede, ¿vale? Le voy a poner un mosquetón, lo podéis hacer sin mosquetón, con una bolsa cualquiera de plástico o de estas, ¿vale? De plástico duro, de nylon, le hacéis un doble nudo al mosquetón, ¿vale? Y cogéis las asas de la bolsa y lo ponéis de esta manera, ¿vale? Y así le podéis poner el peso que os dé la gana, ¿vale? Un saquito de arroz, unas piedras, cualquier cosa, y ya no necesitáis, ¿vale?, ponerle un disco a vuestro Makiagi Kyu, ¿vale? Y de esta manera podéis trabajar con el peso que os dé la gana, totalmente adaptable, ¿vale? Como veis, podéis hacer un aparato de Hojo Hundo tradicional casi gratis, ¿vale? Un trozo de cuerda lo podéis conseguir de cualquier lado, un cordón de zapato viejo, por ejemplo, ¿vale? De unas bambas, cordones de unas bambas, el cordón de un jersey, que el jersey esté roto, un trozo de cable que aguante, claro, que no sea cable rígido de esta electricidad, porque se rompe fácilmente, y bueno, una bolsa de plástico y un trocito de palo redondo, ya está, si es que no es más. De esta manera podéis hacer vuestro propio aparato de Hojo Hundo. ¿Por qué digo esto? Id haciéndolos, los que vaya colgando aquí en vídeos, id fabricándolos, porque vamos a hacer clases específicas de esto, ¿vale?
está. Si os ha gustado, dadme un like y compartid. Us, toma arigato, sama está. Us.